Marceli, tenemos noticias positivas, porque un total de 200 personas con capacidades diferentes recibieron su libreta de servicio militar. Este jueves se vivió una fiesta singular en el Regimiento Colorados de Bolivia en la ciudad de La Paz, cuando el Ministerio de Defensa entregó 200 libretas de servicio militar a personas con capacidades diferentes. El objetivo fundamental del gobierno nacional es incluir a estos bolivianos en las actividades del Estado y el desarrollo de la economía. Los más contentos por esta iniciativa fueron los flamantes reservistas y sus familiares. Mi amor, te felicito, mira, ya eres un reservista, ya has salido del cuartel, mi amor, te felicito y eres un orgullo para tu mami que está arriba en el cielo, hijo mío, que Dios te bendiga. Felicidades. Gracias, Dios. Ya eres reservista, felicidades, papi. Gracias, Dios. ¿Estás feliz? Lindo, papi. Uno de los orgullosos soldados es Miguel Ulloa Rodríguez, quien quedó huérfano cuando apenas era un niño de 6 años y sus tíos se encargaron de sacarlo adelante. El objetivo alcanzado por este joven que ahora tiene 18 años llenó de alegría a sus seres queridos, pues pese a su discapacidad, sueña con alcanzar más metas y una de esas fue obtener la libreta de servicio militar. Sí, la verdad que no me cabe, no es un orgullo para mí. La verdad que la verdadera mamá está en arriba. Yo soy la tía, pero es como mi hijo, sigue en un accidente. Él entiende bien, él entiende, pero no puede hablar. Otro de los flamantes reservistas es José, de 25 años, quien sentado en su silla de ruedas hizo el juramento a la bandera. Agradezco a Dios. Es verdad que ha cumplido con su deber y cada ciudadano aquí cumplimos siempre eso y estoy feliz. Hola, José. ¿Cómo estás? Feliz. ¿Has cumplido con el servicio militar? Sí, la verdad, sí. ¿Estás orgulloso? La verdad, sí, estoy orgulloso. Los familiares de otro de los reservistas, Alfredo, de 34 años, incluso llegaron con sus trajes de fiesta, pues para la población que proviene del área rural, es todo un orgullo obtener la libreta del servicio militar. Su papá se puso su mejor traje y acompañó a su hijo en este emotivo momento. Además, al flamante reservista le hicieron cargar un pequeño aguayo como señal de que cumplió con su deber con la patria y ahora regresa orgulloso a su terruño. Gracias, estoy alegre, pero por mi hijo no puede ver de lujo. De la vista está completamente mal. Hola, papito, ¿cómo estás? ¿Feliz? Sí, feliz. Ahora eres un soldado más de la patria. Sí. ¿No? Sí. Felicidades. Gracias. Dios te bendiga. Igualmente, gracias a usted. Así, 150 varones y 50 damas recibieron su libreta de servicio militar. Además, esta actividad inclusiva por parte de las Fuerzas Armadas no solo se realiza en 10 municipios del Departamento de La Paz, sino que se replica en otras regiones del territorio nacional. Se viene realizando en todo el territorio nacional la entrega de libretas militares a las personas con capacidades diferentes, dando cumplimiento a la ley 223, donde establece en su artículo 40 que estas personas tienen el derecho de recibir su libreta en forma gratuita. ¿Pero qué tuvieron que hacer estos compatriotas para obtener este documento? Solamente es la participación en este acto solemne, jura la bandera, para poder ensalzar los símbolos patrios, ¿no? Que ellos también, que se sientan incluidos en nuestras Fuerzas Armadas. Al realizar este acto ya están comprometidos con nuestra gente y esta gente siempre nos va a colaborar en el desarrollo de nuestro país. De esta forma, el Estado incluye a los bolivianos con capacidades diferentes en todos los ámbitos, pero por sobre todo para que no se sientan discriminados. Que realmente las personas con discapacidad sí necesitan ser reconocidos como personas y también son parte de nuestra patria. Y agradezco, sobre todo ya tenemos nuestra libreta de servicio militar, entonces ya se puede acceder a muchas cosas ya con esa